aquí y del licenciado Juan Reyes. El licenciado Juan Reyes es al que ahora se le ha encomendado la misión de coordinar, preparar, motivar la gran marcha de la fe que se llevará a cabo el 15 de febrero de 2013. Para ello le hemos convocado y Monseñor Amancio Escapa será quien le va a dar formalmente la información. Buenos días a todos, bienvenidos a esta convocatoria en la cual queremos introducir este tema de la marcha de la fe. Es una actividad que viene celebrándose durante 24 años, promovida por un movimiento de iglesia con la participación de todos o casi todos los movimientos de la iglesia, por lo menos todos están invitados y convocados para participar en esta marcha de la fe. Cada año la celebramos y siempre la hemos celebrado en esa fecha, el primer viernes después del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza este año es el próximo miércoles, día 13, y la marcha de la fe será el día 15, comenzando a las 7 de la noche, reunidos en el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. Como bien indicamos, marcha de la fe es una marcha, es una procesión en la que hay participación del pueblo de Dios, las parroquias, las zonas parroquiales, los distintos movimientos, y partiendo del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes recorreremos, es un recorrido muy corto. Las Mercedes, bajaremos por la Sánchez, llegaremos hasta la Padre Villini, llegaremos hasta el Arzobispo Merino, y el Arzobispo Merino subiremos hasta la Catedral, hasta el Parque Colón, donde se celebrará la Eucaristía como final de esta marcha de la fe. Todos los años nosotros le damos mucha importancia, porque es que una manifestación de fe es algo requerido exactamente precisamente por la esencia de nuestra fe. Recibida en el bautismo, la fe tiene que manifestarse. La fe para crecer tiene que tener manifestaciones exteriores. No basta con decir yo creo, sino que esa expresión de yo creo debe tener manifestaciones.